Facebook ha lanzado Messenger Rooms, en donde podrás conectarte y hacer una videollamada hasta con 50 personas a la vez. En este video te diremos cómo utilizar Messenger Rooms y las herramientas que te ofrece. Lo primero que debes hacer es verificar que en tu iOS o Android tengas la última actualización de Facebook y Messenger. Ya que ambas están actualizadas, podemos empezar. Cuando entras a Facebook, se puede ver la actualización que ya aparece en la parte superior arriba del newsfeed. Ahí puedes crear una sala y a un lado te aparecen tus contactos. No es necesario tener la aplicación de Facebook para crear una sala. Puedes hacerlo desde Messenger sin ningún problema. En la aplicación de Facebook, da clic en crear sala. Como podrás ver, te aparece la opción de agregar a tus invitados y establecer la hora de la reunión. Al darle clic a invitados, te aparece la opción de que todos tus amigos se pueden unir, hasta alcanzar el número máximo de personas o invitar amigos concretos. Al darle clic en amigos concretos, te pedirá que selecciones a tus amigos u omitir el paso y obtener el enlace. Al darle omitir, activa la función para compartir el enlace. Tu sala saldrá activa y se anexará el enlace para que la puedas compartir con quien quieras. Le das clic en entrar y la reunión comenzará. Messenger Rooms tiene la opción de tener filtros. Para activar los filtros, cambiar el fondo o acceder a los juegos, da clic a la carita feliz que aparece abajo de tu video. Tiene una amplia variedad de filtros divertidos, fondos y juegos que podrás activar para jugar en parejas o en equipos, únicamente a través del celular. Te invitamos a explorar todas sus funciones. No olvides finalizar la sala al acabar con la reunión. No importa si tu invitado no tiene cuenta de Facebook. No es necesario. Lo que sí es que debes de tener la aplicación de Messenger para que pueda ingresar. ¡Y listo! Así se utiliza Messenger Rooms. Muy sencillo, ¿no? Esperamos que te haya servido este tutorial de cómo usar esta aplicación. Dale like al video si te gustó. Suscríbete al canal y activa la campanita para que estés al tanto de nuestro contenido. Todos los miércoles y viernes a las 4 de la tarde podrás disfrutar de nuevo contenido. Te recordamos seguirnos en nuestras redes sociales. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.